Bueno, es un placer saludarlo. Lo conocí el otro día cuando hice una nota para la radio de Armando Hernández Rosales, un médico cubano, cubano que está trabajando en la Argentina, que va a estar en contacto con Alpi. ¿Cómo andás, Armando? Buenas noches. Gracias, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno. Gracias por... Primero contanos cuánto hace que estás en la Argentina, cuánto tiempo, cuál es tu especialidad específica. Mira, yo llegué a la Argentina en el año 94, o sea que hace bastante tiempo que estoy en la Argentina. Yo estudié en Cuba y en Cuba me hice especialista en pediatría con orientación neurológica y con ese objetivo vine a Santa Fe al Hospital Vera Candioti. De ahí, después me fui especializando, revalidé el título de médico, el título de pediatra, que aprovecho para felicitar hoy a todos los pediatras, colegas, donde quiera que estén, porque hoy es el día del pediatra. Y después, como yo me dedicaba y solamente había hecho neurología pediátrica, enfilé hacia ese camino, hasta que comencé en el Hospital Iturraspe como jefe de servicio del Centro de Rehabilitación Sensorial, donde soy jefe de servicio aún, aunque el hospital ya se desmembró y se cambió de lugar, no se tuvo en cuenta esta situación y ahora ya yo estuve en México 4 años trabajando allá también como médico, experimentando otras cosas y a mi regreso ahora me encontré con esta propuesta del ministerio de ocuparme de todo lo que es la región noroeste de la provincia de Santa Fe por la neurología pediátrica para evitar sobre todo el viaje de los pacientes desde esta zona hasta las capitales de provincia, que es donde la mayoría se atiende. Esto ha generado tratar de solucionar una demanda insatisfecha muy grande que había en la especialidad, pero yo, mi título es de neurólogo infantil, soy neurólogo infantil universitario, y hice neurofisiología clínica también en Barcelona, o sea, todo lo que son los estudios neurofisiológicos, y fui jefe de servicio del Hospital Iturraspe de Santa Fe y director médico del Centro de Neurociencia del Litoral durante casi 20 años. Y ahora estoy acá en Rafaela, como bien dices, cumpliendo las funciones de estas que me ubicaron del ministerio, que me gustó mucho porque realmente tiene un alto contenido social y realmente ya a mi edad, después de tantos años, es como que empiezas a hacer las cosas en vez de por las 4P, empezar a elegir y ahora lo estoy haciendo por placer y por prestigio. O sea que esto me encanta lo que estoy haciendo porque estoy resolviendo un problema social que es grave y que no es nada menor en comparándolo a niños que están no teniendo asistencia médica, neurológica, por el tema de la pandemia y la imposibilidad de viajar en muchos casos. O sea que estoy repartiendo mi tiempo entre Rafaela, Ceres y Tostado. Acá en Rafaela, estoy en el hospital, compartiendo ahí. O sea, todo esto fue una propuesta hecha por Éter, la jefa de zona de salud de acá, de esta región. Esta propuesta llegó al ministerio o salió del ministerio. A mí me reúnen y me proponen en la Secretaría de Salud si estoy interesado a mi regreso de México de ocupar estas funciones. Y la verdad que en principio me parecía que tenía mis dudas, pero cuando vi realmente la necesidad que había y lo importante que sería desde el punto de vista profesional para mí y la satisfacción de hacerlo, la verdad que no dudé y bueno, acá estamos con unos muy buenos resultados y Alpi me convocó también porque no tienen neurólogo infantil y la verdad que estoy dándoles una mano también ahí en Alpi, mientras tenga tiempo. Armando, el otro día cuando charlábamos para la radio con la doctora Gómez Odeto, ella decía, bueno, es la primera vez que Alpi aquí en Rafaela va a tener un neurólogo infantil que va a estar aquí, que va a venir aquí, que va a atender a los chicos, no solamente de Rafaela, sino de toda la zona. Por eso es muy importante.
Sí, es importante porque la verdad que yo no veo de dónde viene el paciente, pero por ejemplo, ahora que estamos, que la parte oficial está tratando de, yo quiero hacer un nivel de productividad de estos 3 meses, porque ya llevo 3 meses, y la verdad que yo estoy asombrado de, de los resultados, porque desde que estoy acá, trabajando en el hospital, haciendo consultorio lunes y viernes, tengo ya una casuística de casi 200 pacientes que, si vos te vas a pensar, son pacientes que han evitado viajar fuera del lugar de su residencia. Pacientes que llevan hasta casi un año esperando un turno con un neurólogo de distintos lugares, no solo de Rafaela. Y lo mismo pasa con las distintas instituciones. O sea, por ahí yo no me puedo repartir como quieren, por ahí me llaman de casi todas las instituciones de acá de Rafaela. No puedes venir a hacer consultorio, no puedes. Y la verdad que tampoco es una idea mía hacer un emprendimiento privado en este aspecto. Simplemente es tratar de solucionar el problema que ha sido grave y que creo que en principio se le ha puesto por parte de las instituciones, en este caso, ya te digo, en nombre de Éter, que es la verdad que me ha sorprendido cómo se ha preocupado todo el tiempo de ver que esté bien, que se pueda. Y la verdad que creo que lo estamos logrando. En el hospital a veces me veo que soy el único que estoy haciendo consultorio, pero mis pacientes siguen viniendo. Están en paro los médicos y mis pacientes siguen viniendo. O sea que no puedo evitar ese tipo de atenciones. Armando, y en la parte norte, ¿a dónde estás? En el norte de la En provincia la estoy hablando. parte norte, al hospital de Ceres. En el hospital de Ceres voy 2 veces por mes. 2 días me quedo y en ese día cubro toda esa región de Ceres. Y una vez al mes voy a Tostado, 2 días me quedo y en esos 2 días cubro la atención neurológica infantil de toda esa región, casi llegando a Chaco. O sea, Gato Colorado, Pozo Borrado, Villa Minetti, Tostado, toda esa zona de por ahí. Entonces, imagínate la cantidad de pacientes que veo en 2 días. Además de reunirme, por ejemplo, con el grupo de rehabilitación o el grupo de pediatras de los hospitales, por ejemplo, del Sanco de Tostado o del hospital de Ceres. Acá en Rafaela, como hay un poco más de situación, ya también me reuní porque no es solo la consulta neurológica. La consulta del neurólogo genera una demanda posterior muy importante y es lo que hay que tratar de hacer entender, sobre todo a la parte directiva, a los que tienen cargos afines con este tema. Hay que rever muchas cosas que se hacen complicadas para los pacientes, que ya de hecho tienen unas complicaciones de base, como son rever los certificados de discapacidad, los temas prestacionales, a dónde van a ir a recibir atención a estos pacientes. Yo en la parte pública acá tengo carencia de a dónde derivar los pacientes, porque evidentemente para mí el resultado de una consulta es ver una posible evolución positiva. Y no depende de mí si ese paciente, por eso a veces algunas instituciones les he llegado por sorpresa para conocerla, porque digo, quiero saber dónde se está tratando mi paciente, qué es lo que se le está haciendo, porque yo soy el que le voy a resolver al paciente y le voy a dar una respuesta. Yo lo veo hoy, pero yo lo cito dentro de 3 meses. Quiero ver en 3 meses qué se le hizo, a dónde lo están tratando, quién está preparado para tratarlo. Y bueno, después de 20 años de ser jefe de un servicio donde tenía que controlar todo ese tipo de situación, me quedan esos vicios de saber a dónde, quién, en manos de quiénes está mi paciente. Entonces, eso también estamos en tratativas con la municipalidad, con Miriam Beltramo, que estamos viendo, que me ha pasado algunos datos de algunos lugares, pero oficialmente hay carencias importantes en ese aspecto. Armando, ¿por qué estudiaste medicina y hoy, o allá mirando hacia atrás, se puede hablar de una diferencia entre la medicina cubana y la medicina argentina, la medicina en México? Mira, sí, se puede hablar de una diferencia muy grande. Yo estudié medicina absolutamente por vocación en Cuba, cuando supe que iba a ser médico desde niño, y empecé a estudiar medicina a los 16 años,
En Cuba, en una época donde realmente la medicina de Cuba, la formación de los médicos de Cuba era de excelencia, porque fue una época donde se habían mandado a formar profesores al resto del mundo en las mejores universidades. Porque Fidel tenía pensado ser de Cuba un bastión de la medicina. Fracasó con la zafra de azucarera y dijo, bueno, voy a fabricar médicos para todo el mundo. Y eso funcionó. Realmente hubo un tiempo de graduación que yo calculo que es entre el año 88 y el año 92, donde los graduados en ese tiempo fueron los mejores formados de toda la historia de la medicina cubana, porque teníamos una estructura y un plan de estudio que era la unión y la de todas las universidades, las mejores universidades del mundo. Después del 90 vino la perestroika, la caída del muro, el periodo especial y cambió todo en Cuba y se deshizo toda esa escuela de medicina que habían creado y que estábamos como destacamento de ciencias médicas y estudiábamos centralizado en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, que era uno solo. Después abrieron por todos los lugares. Yo creo que no se puede comparar con los distintos países la calidad médica porque yo creo que la Argentina es un país con una historia de la medicina que es envidiable. La Argentina tiene cuatro premios Nobel de medicina, entre el que recuerdo ahora Leroy, por ejemplo, y además yo creo que la Argentina generó al médico más brillante del siglo XX, que fue el doctor Favaloro. O sea que si vamos a comparar, no podemos hacer una generalización. Creo que como en todos los lugares hay personas muy bien preparadas, que les gusta lo que hacen, que estudian, que están detrás de su profesión y existen los profesionales, los que estudian medicina como modo de vida, que tampoco está mal si hacen las cosas bien. En México también choqué con las mismas situaciones, con la diferencia de que México tiene una cultura, también son 150 millones de habitantes, pero el médico tiene una estructura de diferencia con la clase la clase pobre, donde dista mucho la diferencia, es un ser casi endiosado. Y la verdad que tuve bastante poca empatía en ese aspecto en México. Y no sé, no puedo valorar si la medicina es buena o mala. Calculo que yo no voy evaluando esas cosas, pero no fue una medicina que a mí me conformó. Como tampoco me conforma la medicina de Cuba de este momento. De hecho, yo quise volver a Cuba para devolver todo lo que conocía y toda mi formación, porque realmente yo me fui de Cuba para especializarme cada vez más y después volver a aportar todo mi conocimiento en los niños cubanos, pero la verdad que encontré una reticencia y una resistencia y una situación bastante incómoda en función de eso que me la proporcionaron mis propios colegas. Yo tuve la suerte. No sé si me estoy haciendo extensivo en lo que me preguntaste, pero tuve la suerte de graduarme en el año 90 en un pequeño grupo que se llamaba Alumnos de Rendimiento Excepcional o de Alto Rendimiento, los cuales no tuvimos que hacer posgraduado, no tuvimos que hacer servicio social, directamente hicimos una especialidad que en ese momento se consideraba anémica, que el país necesitaba. Y éramos muy poquito en todo el país y realmente tuve esa suerte de ya a los 23 años era médico y a los 26 años era especialista. Y yo directamente, cosa para contar como haber estado trabajando con Hilda Molina, esa señora que tuvo tantos problemas en aquel momento, no sé si la recuerdan, o sea. Y Sí. después ya en el 94 se dio la coyuntura de venir a Santa Fe. Y acá Armando, me quedé. varias preguntas en una. No hace mucho tiempo, yo no sé si se armó una polémica, pero la provincia de Buenos Aires quería traer médicos cubanos para atender la pandemia. Acá hubo mucha resistencia. Primer pregunta, ¿qué te parece? Segunda, hay mucha gente que dice añora o habla bien de Cuba, ¿no? ¿Vos qué le dirías a esa persona sin entrar en política? ¿Y cómo hoy ves a Cuba? Bueno, vamos por partes. Primero, los médicos cubanos que iban a traer para acá. En principio, no puedo entrar en una. A lo mejor hace 2 años, 3 años, me hubiera tenido de contestar esa pregunta,
porque hubiera visto de otra manera. En estos momentos, Cuba está usando a los médicos como moneda de cambio y realmente tienen unos programas a los cuales ellos no están siendo beneficiados, simplemente está siendo beneficiado el sistema que gana mucha plata con eso. Eso es la parte política y es lo único que voy a decir. En función de las otras cosas, te diré que Cuba en este momento no tiene una preparación médica de especialista como para voy a traer a alguien que sepa diseñar de epidemiología y de COVID para que nos apoye. No, no es cierto. No te lo hubiera dicho cuando el brote y la epidemia de dengue que vino el profesor Elis Martínez, que es un brillante pediatra epidemiólogo, el que más sabe de dengue del mundo. Calculo que en este momento está en Cuba trabajando en el IPECAN. No sé si hubiera estado él en esa comisión. No lo creo porque me lo hubiera dicho, porque somos muy amigos, porque fue mi presidente del tribunal de examen. O sea, no creo que tenga Cuba médicos preparados en estos momentos, porque la universidad que tiene Cuba en este momento es una universidad con que la formación es bastante mediocre. Eso me hago cargo de lo que estoy diciendo porque lo veo. Segundo, porque no hay nadie que sea experto. Bueno, la palabra experto a mí no me gusta usarla porque eso es una valoración subjetiva de alguien. No hay un título que te llame experto. O sea, nadie es experto en nada. La gente puede ser experto en hacer cosas malas, pero no, nadie tiene un título de ser experto en OVNI, porque bueno, ¿quién vio un OVNI? O sea, ¿quién te estuvo? Nadie es experto en nada, ni porque puede decir tenga una vasta experiencia, puede llamarse que ha tenido trabajado mucho, tenga muchos años eso, sea especialista, pero lo que es experto no existe. O sea que me parecía que era una jugada política, como se ha hecho en muchos otros lugares, con un rédito económico importante. Además, creo que Argentina en ese aspecto le debe un gran favor personal a Cuba en ese aspecto. Entonces, bueno, evidentemente tiene una relación que la está propiciando la coyuntura de los gobiernos actuales. Por eso es en relación a esos médicos. Para mí, por ello, fantástico que vengan porque le van a pagar algo y esa plata ellos la necesitan en Cuba. O sea que, a favor de los médicos, sí, exploten y usen y traten, pero ellos son los explotados, pero a ellos les sirve, aunque sea poco. O sea que realmente, ojalá de esos 200 se quedaran 150. Es lo único que me gustaría, como los colegas que tengo en Brasil, que se quedaron en Brasil y ahora están esperando que Trump apruebe las paroles para los médicos y que están en Brasil y tengo colegas que realmente la están pasando mal y que tienen, esto que estoy diciendo me puede jugar a mí en contra si lo toman porque pueden incluso hasta negarme la entrada al país si fuera algo que en este momento no tengo problemas y eso vale, porque ya me cansé también de ver injusticia delante de eso. O sea que por esa parte también, y esto significó como que cuando estuve en México quise volver a Cuba porque como estaba mal, tenía pasaje y no me permitieron la entrada a Cuba. Durante dos veces fui y pedí casi de favor desde el consulado, hablando por fuera, que me dejaran viajar y pasar la cuarentena con mi madre y no me dejaron. Entonces, ahora esa parte ya no me interesa. O sea, no voy a ser el que se cayó cuando el tema de Hilda Molina, el que se cayó cuando la Argentina le compró o Santa Fe le compró miles de millones de dosis de vacuna antimeningocócica a Cuba, cuando acá no era un problema de salud la enfermedad meningocócica. No sé de dónde la compraron y para qué la compraron y cuál fue ese negociado. Durante el gobierno de Reutemann se compraron miles de vacunas. Y acá sí, acá nunca vi una enfermedad meningocócica. Y después la televisión decía, existe la meningitis, era meningitis por virus, meningitis por juliana, pero enfermedad meningocócica nunca hubo. O sea, ese tema no lo voy a tocar. Bueno, ya lo tengo. ¿Y qué otra pregunta era? Porque no, y ¿cómo ves hoy a Cuba y qué le dirías a aquellas personas que potencian, dice qué lindo es el régimen cubano, qué lindo sería vivir allá? Mira, una persona que me lo diga en la cara está subestimando mi inteligencia, porque si todo fuera tan lindo vivir allá, ¿qué hago viviendo yo acá? O sea, esa persona directamente ni le explico, no la ignoro, trato de evitarla porque me parece que es una pregunta que no se le hace a una persona por respeto, porque nadie abandona su cuna para ir a meterse en la cuna de otro porque está linda. Nadie deja una cuna de oro para vivir en una cuna de piedra. Y entonces, evidentemente, alguien que te dice eso lo está haciendo con un interés provocativo de fondo. Y eso realmente yo no lo aguanto. He pasado muchas cosas en mi vida
He sido una persona resiliente en muchos aspectos y a esta altura de mi vida voy a ser más frontal y voy a tratar de quedar más bien conmigo que con el resto. Entonces, para evitarme una discusión, si vos me preguntás, yo te puedo llegar a decir, es como que te diga, y sí, porque me gusta, no me gusta más estar allá y ir acá y listo. Pero evidentemente el que abandona su país, que no sea por cuestiones solamente económicas, yo evidentemente no, preferiría, si por mí fuera, viviría en Cuba, aportaría el conocimiento que tengo, que faltando a la modestia y no por ser soberbio, diría que gracias a Dios me he formado muy bien en muchos lugares, donde quiera que he tenido la posibilidad, me he ido formando. Y gracias a Dios eso lo quiero meter en las personas que menos tienen ahora y en pago a la reinserción que he tenido en la sociedad argentina al regreso de mi estancia en México. Armando, la última, ¿tenés familiares allá? En Cuba sí, tengo mi madre. ¿Tenés contacto? Está mal porque está semipostrada y tengo un hermano y una sobrinita. Esa es la familia directa que me queda ya. La última. Maya está grande. Espero poderla traer. Tan pronto se estabilicen los vuelos y las cosas, traérmela para acá para poderla controlar y cuidar porque ella es una persona mayor. Y la verdad que necesita de los cuidados asistenciales. Que en Cuba en este momento no los está recibiendo porque están pasando trabajo en un montón de cosas. De hecho, de alguna manera ese soy yo quien está manejándola desde el punto de vista económico y ayudándola. Armando, gracias por este contacto y seguramente vamos a seguir aquí en la ciudad de Rafaela viéndonos, charlando y consultándote sobre este muy buen trabajo que estás haciendo en Alpi. Gracias por este contacto, gracias a la doctora Fernández Odeto. Y la última, pero en 10 segundos, si me tendrías que recomendar un habano cubano y un ron cubano, ¿cuál serían? Bueno, un habano sería Romeo y Julieta. Y un ron bueno sería el Habanaclú Añejo 12 años. Gracias, doctor. Un placer, un gusto, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos. Saludos a la doctora Neto porque no la veis conectada. Ya va a estar, seguramente ya va a estar. Gracias. Ok, hasta luego. Bueno, un placer que nos dimos, ¿eh? Charlar con Armando Rosales, médico cubano que está trabajando hace mucho tiempo en el país. Después de la pausa vamos a charlar con Luciano Prosperi. Estar conectados es estar en tu ciudad, en más de 30 localidades de la región con atención personalizada. Estar conectados es estar cerca, porque estamos siempre conectados, para que tu salud y la de los que querés esté siempre protegida. Centro Asistencial Medicina Privada. Conectados para cuidarte. Vía Cargo, la forma más rápida, ágil y segura de enviar y recibir tu encomienda. Servicio a todo el país. En Rafaela Local 5 y 6, Terminal de Ómnibus. Mutual Proveeduría, Mutual Primero de Mayo, Maipú 343, lácteos y fiambres, la mejor calidad, el precio más conveniente. Productos de panadería, almacén, pastas, abierto lunes a sábados. Proveeduría Mutual Primero de Mayo, Maipú 343. Estamos transitando la etapa de distanciamiento social. ¿Qué tenemos que hacer para seguir cuidándonos? Mantener el distanciamiento físico recomendado de 2 metros. Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. No llevarnos las manos a la cara. Usar tapaboca correctamente colocado.
y cumplir en todas las actividades con los protocolos y recomendaciones establecidos. Para seguir avanzando, tenemos que asumir el compromiso individual de cuidarnos. Seamos solidarios. Si te cuidas vos, cuidas al otro.